Yo no estoy delante de usted, ¿eh? Pilinguis, qué pilinguis más guapa. La de la Legión. Acompañamos a nuestros chicos donde haga falta. Para hacer el descanso del guerrero. Es que si no despesa. Ella ya lleva la bolsa. Se la tenemos para aligerar. Aligeramos bolsas. Para que no quede todo peso. Demasiado.
La primera formación de cargo de la Asociación Apurbe Cóndita, Ejército Alto Imperial. ¡Ara, escuta! ¡Escuta al frente! ¡Legio! ¡Equite, repelere! Segunda maniobra de cargo de la Asociación de Ejército Republicano. Legionary Simplique. ¡Yúngate! ¡Madre! ¡Pasun! 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 ¡Legionari! ¡Peguen referte! ¡Legionari! ¡Estate! Como siempre. Es que son bárbaros. No se preocupe, que está Roma para defender siempre. Bien, vamos a necesitar que nos dejen paso por aquí, ya que van a pasar las legiones. ¡Militares! ¡A la escuta! Invitado que reciben. Por tanto,
pasaré a enumerarles a sus invitados. Bien. Especialistas en la Bajo República Ejército Cesariano. La Asociación Hispania Romana. Gracias por ese aplauso. Especialistas en el Ejército Bajo Imperial, siglos IV y V después de Cristo, Bruneis Iumentis. De igual forma, especialistas en el Ejército Bajo Imperial, siglos IV y V, Asociación Septimani Señores. Especialistas del Ejército Bajo Imperial. Hay muchos especialistas. Siglo IV y V. La Asociación Gens Baetican. Especialistas en la artillería romana. Siglos IV y V. Cors Prima Celtiberorum. Y ahora, los que están en casa. La Asociación Complutense, especialista en los carpetanos, los primeros pobladores. La Asociación Terra Carpetana. Y por último, pero no menos importantes, procedentes de Complutum, especialistas en Baja República, Ejército Imperial, Alto Imperial. Y Ejército Bajo Imperial, la asociación organizadora Ab Urbe Condita. Muchísimas gracias. Les dejo por juramento. Es una asociación experta en la historia de Grecia y en el ejército republicano Atenea Prómacos. Y hay veces que fallo. Continuamos con el juramento. Muchas gracias. Legionarios, estos nuevos estandartes debéis la misma fidelidad que aquellos a los que, siendo nuevos reclutas, jurasteis en vuestros campamentos de instrucción. Protegerlos y jamás los perdáis en combate, pues es motivo de castigo con la degradación de los oficiales encargados y el no reconocimiento de los poderes públicos a vuestra unidad. Tomar el ejemplo de la Legio Prima Germánica, que por perder el estandarte y su áquila en las guerras cántabras, perdió colectivamente el título de Augusta. Pues como bien dijo el poeta Lucio Vario Rufo en su tragedia de Tiestes, si un estandarte es capturado por el enemigo sin causa justa y manifiesta, ordenaremos que aquellos a quienes fue encargado la custodia de las insignias sean castigados severamente y que sea castigado el último entre aquellos que antes eran sus subordinados, pues si entre ellos algunos hubiera sido herido en combate, estaría libre de este castigo. Ahora se os otorga un nuevo número y nuevo estandarte: recuperar, soldados, el ánimo y restablecer los genes campestre, pues por ellos este día realizamos una nueva ceremonia de fides, sin olvidar las enseñas propias de vuestros mandos, como muestra de lealtad y a vuestros superiores, a sus merecidas insignias personales, que igual que a ellos debéis respetar. Que el mismo Júpiter sea testigo de vuestro juramento, legionarios. Jurar conmigo. Yo juro. Yo juro. Más fuerte. Yo juro. Yo juro. Más fuerte. Yo juro. Yo juro. Partid ahora y propagar por todo el orbe la grandeza de Roma. Y a ustedes, ciudadanos de Complutum, un año más os agradecemos vuestra asistencia. Que por este día sea recordada esta gran ciudad que es Complutum, la ciudad romana más importante de la Carpetania. Muchas gracias por su asistencia.
perdón. Thank you.